Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en la casa vecinal de Tetuán y como hay gente que no es del barrio, voy a presentar brevemente qué es este espacio. Este espacio, como veis, es un espacio muy peculiar. En él veréis que hay cuadros, hay libros, hay juguetes, hay por ahí igual escondido, ya no lo veo, pero hubo en otro tiempo también comida. Y bueno, pues es que ha sido un espacio que nació con un interés cultural de convivencia, de compartir aquellas cosas que tenemos o que sabemos, pero también con motivo de la pandemia se convirtió en un espacio donde, de solidaridad, donde se recogía ropa, se recogía alimentos y se daban. Y durante toda la pandemia hemos estado funcionando más o menos en ese, haciendo esas cosas. Luego ahora ya pues estamos retomando otra vez las cuestiones culturales. Lo que veis es una exposición sobre mujeres milicianas y que hay una página web que se llama Los Cordeles de la Dehesa, donde podéis ver todas estas historias que luego se vuelcan en la web. También tenemos ahí un póster que dice Salvemos la Morera, porque esa es nuestra morera, esta es una zona en Tetuán, que era antes pues Casas Bajas, y que por una serie de procesos especulativos, vamos a llamar a las cosas por su nombre, pues todas esas casas se tiraron, y lo que tenían que ser unos servicios, pues ahora se han convertido en unos solares donde están haciendo unas torres de lujo. Y bueno, pues se ha quedado ahí esa pobre morera ahí en el centro, que es centenaria, y se ha quedado un poco ahí en el centro de un solar donde van a construir. Entonces para nosotros es como un símbolo de resistencia, y bueno, pues hemos hecho una serie de movimientos para salvar la morera, una serie de cartas, en el ayuntamiento, la junta parece que ahora van a darle una solución, no sabemos si la ideal, que sería dejarla en su sitio o intentar moverla a otro sitio. Bien, pues una vez presentado el espacio donde estamos, voy a presentar a Luz para aquellas personas que no la conocen, y sobre todo porque esto, como veis, se está grabando, porque luego esto se cuelga en la web y puede verse. O sea que no solo es un espacio presencial, sino también virtual, por aquello de que luego se puede ver en cualquier momento, se puede volver a ello, en fin, todas estas cosas. Luz del Olmo nace en Perdilla, que es un pueblo del sur de Burgos. Es la menor de una familia de labradores, como tantas en aquellos tiempos. Y esto de ser de pueblo, de haber nacido en un pueblo, pues realmente nos imprime algún tipo de carácter, porque siempre estamos como más cerca de la naturaleza, ¿no?, que en otros casos. Viene a Madrid muy pronto a estudiar en un internado, como tantas chicas también, tantos chicos en aquellos días. Pero lo que realmente, digamos, la marcó, lo inició su vida como poeta, fue la repentina muerte de su padre, cuando ella tenía 15 años. Entonces ella, al volcar esos sentimientos, que lo cuenta por ahí muy bien en un poema, pues fue, digamos, lo que le abrió el camino, ¿no?, a la poesía. Se dio cuenta de que podía plasmar esos sentimientos mediante palabras. Tuvo también una vida laboral muy corriente, trabajó en estándar, como mucha gente en aquella época. Y en cofares. Bueno, pero no voy a dar todos los detalles aquí, ¿no? Yo he puesto así, hombre, lo más significativo. Ya sabemos que tienes un currículum muy amplio. Muy amplio. La vida a nuestra edad da para muchos de ellos. Bueno, y después se licenció en psicología por la UNED, y a partir de ahí, pues tras una experiencia que tuvo dando cursos de sexología a los jóvenes, pues dirigió su vida profesional hacia la pedagogía, hacia la enseñanza del español para extranjeros, principalmente, lo que realmente le proporcionó un puñado de buenas amistades por el mundo, ¿no? O sea, no solo conoció, digamos, el ambiente de los migrantes, uno que conocemos también en este barrio, aunque nosotros normalmente son hispanohablantes, nuestros migrantes,
pues te da otro tipo de conocimiento de la gente, ¿no? Y en paralelo realizó una intensiva labor aunando poesía y pedagogía con una serie de charlas en las bibliotecas de Castilla-La Mancha y Madrid dirigidas a los niños, donde ella, digamos, aunaba esas dos cosas, la pedagogía y la poesía. Durante los años 90, y eso pues lo sé yo porque, bueno, aparte de por lo que figura en su currículum y tal, por las anécdotas que me cuenta, pues fue testigo y promotora de los movimientos literarios que hubo en Madrid, concretamente en el sureste de Madrid, en Rivas, donde se publicó una revista que se llamaba Prima Litera y que recogía las novedades literarias. A la inauguración de esta revista acudieron Paco Aguirre y Félix Grande. Eso os puede dar una idea también de la orientación que tenía esta revista. Y la verdad es que ella me va contando algunas anécdotas de aquella época, algunos intríngulis de lo que era la vida literaria entonces, que yo le digo que lo tiene que escribir, ¿no? Porque son cosas que normalmente no sabemos. O sea, nosotros nos encontramos el libro o nos encontramos la revista, pero todo lo que ha habido detrás somos totalmente ignorantes, ¿no? Muchas veces cosas poco confesables o menos confesables. Y muchas veces mucho esfuerzo que no se ve. Entonces yo le animo a ello a que alguna vez, pues aparte de contarnos otras cosas, pues esto. Bueno, también digamos que es un testimonio de que la vida literaria en Madrid existe más allá del kilómetro cero. La prueba es pues que estamos aquí, en un barrio de Madrid. Bueno, ya digamos en su actividad literaria, Luz ha publicado varios poemarios durante los años 90 y la primera década de los 2000. También ha escrito algunos cuentos y relatos que permanecen en su mayoría inéditos, aunque alguno de ellos circula por internet y sirven de apoyo y complemento a la labor docente. Destaco entre ellos las unidades que llegaron a ser decenas. Un cuento para enseñar matemáticas de una forma amena. Bueno, esta implicación con el lector, o sea, también su exponente más significativo son los haikus para niños, donde se insiste a los pequeños lectores a plasmar en un dibujo lo que aparece en el haiku, ¿no? Entonces, es una forma de... O sea, aquí podemos destacar cuatro elementos que son muy importantes para un poema. El autor, que pone las palabras, el lector, que lo comprende, y en este caso añadimos la imagen, algo que vamos a ver también en este libro, ¿no? Porque vamos a ver que tiene fotografías y texto. Y la imagen, o sea, bueno, esto es, digamos, y todo eso es el poema. En este libro, ya metidos con él, pues son una serie de haikus, también una serie de fotografías echadas por sus hijos, David y Julio, o sea, es un libro familiar. Y bueno, y en cuanto a los haikus, yo no soy especialista en haikus, ni muchísimo menos, ni en poesía oriental, entonces igual digo aquí algunas cuantas tonterías que he cogido por ahí de otros que opinan sobre los haikus, ¿no? Es una forma, sabemos que es un poema breve que procede de la poesía clásica japonesa, que en su forma más externa son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, que en realidad en la poesía japonesa no son exactamente sílabas, porque allí como tienen otro sistema lingüístico fonológico distinto a nosotros, pues son lo que ellos llaman moras, que son segmentos fonéticos, ¿no? Pero aquí, claro, trasladarlo al sistema occidental, pues lo más próximo es la sílaba. Y, bueno, pues eso digamos en la forma externa, pero en la forma interna, ¿de qué hablan los haikus? Pues los haikus están muy relacionados con la naturaleza, ¿no? Y en esto también pues conectamos con lo que he dicho al principio de que los de pueblo pues siempre estamos un poco más
un poco más ligados, ¿no?, a la naturaleza, porque, pues no sé, lo hemos vivido más de cerca en la infancia. Entonces, o sea, salir a la calle, te veas allí, esto, ¿no?, los que hemos crecido en Madrid, pues tenemos más dificultades para eso. Aunque el Madrid de aquellos años, pues nada tenía que ver con este, ¿no?, pero no dejaba de ser una ciudad de adoquines. Y entonces, bueno, pues esto, o sea, los haikus también, digamos que son esos breves que se han definido de muchas formas, como fogonazos, como las pinceladas de un cuadro, como una llamada de atención, como un mira, mira, mira allí, ¿no? Entonces es cuando mira, mira allí, es ese breve poema que luego tú desarrollas en tu mente, ¿no?, una vez que lo has captado. El poeta debe expresar mucho en poco. Se apoya para esto de la naturaleza en palabras claves. No es una poesía metafórica ni simbólica. Es una poesía que va directa a los sentimientos, va directa a los sentidos también, ¿no? Porque, bueno, pues eso se pasa en palabras que nos vienen directamente, pues, a la vista, al olfato, a los sonidos. Y todo ello normalmente relacionado con la naturaleza y la vida de la vida cotidiana de la gente. Esto de los fogonazos y tal, yo tengo un recuerdo de este verano, bueno, a luz de Sergen, así muy, muy, muy espontáneamente, o sea, de quizás detrás tenga su historia, no digo que no, yo no soy poeta, pero a mí me sorprendió mucho que este verano íbamos de visita a un pueblo, íbamos por allí, por los alrededores, y de pronto vimos un trigal verde a final de mayo, y el trigal estaba todavía verde, ¿no? Y de pronto una amapola, ¿no? Una amapola así roja. Y yo, que saco muchas fotos, todas muy malas, pero bueno, pues saco la foto, ¿no? Bueno, yo saco una foto y luz, o sea, me sorprende con lo siguiente. En trigos verdes, una amapola sola, Carmen, lo captó. No será, a lo mejor, no fue desde luego mi mejor foto y posiblemente tampoco sea un mejor haiku, pero es una idea de cómo surgen estas cosas, no espontáneamente, ¿no? A mí se me ocurrió hacer una foto y ella, pues, hizo un haiku. Y bueno, pues el libro, muy en la línea de lo clásico, está dividido en las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Comienza con el confinamiento y termina con Filomena. O sea, los episodios, no sabemos si muy relacionados con la naturaleza los dos, pero desde luego que los han marcado y nos han permitido gozar y no gozar de las estaciones y de la naturaleza. Y bueno, pues como he dicho, en estas palabras clave que nos llevan, pues encontramos palabras dentro de estos breves poemas que nos van marcando las estaciones, como flores, vencejos, rosicler, quitameriendas, que para mí es una palabra así que me evoca mucho ese final de septiembre, no sé si para todo el mundo, cielo añil, nieva, escarcha, palabras que no son metáforas, como he dicho, sino que van directamente a nuestros sentidos. Bueno, y ahora vamos a disfrutar de las haikus de Luz y de las fotografías de David y Julio. Bueno, pues yo lo que necesito son las gafas. A ver. Ah, bueno, pues nada. ¿Veis la tele, no? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Bienvenidos y bienvenidas a todas, la mayoría a todas, bueno, no hay algún todo, porque que estáis aquí y nunca mejor dicho que estamos en familia y amigas, mis dos amigas que han venido y ella que no la conoce. María Jesús, una amiga. María Jesús, vale. Entonces, bueno, pues... Uf, tengo con la mascarilla y las gafas en la empaña. Tengo aquí mi guión.
Y a ver de qué os hablo. Bueno, te doy las gracias por la presentación. Y este es un libro más de los muchos que se han escrito durante la pandemia. Le contaba yo a Carmen que la pandemia nos dio a todos por escribir libros, pero que lo de la lectura ya no sé si se cumplía o no. ¿Cómo te decía yo? Sí, algo así, que a todos nos ha dado por escribir, pero luego ya por leer. Pues por leer ya, pues no lo sé, hasta que... Ya vemos si leemos lo que hemos escrito. Bueno, la pandemia la pasé en Pardilla, el pueblo que me vio nacer. Bueno, la pasamos allí. Y yo lo pasé muy mal, porque no podía escribir, ni leer. Me era muy difícil, me lo tuve un poco que imponer y además me puse a leer el relato de un náufrago de Daniel Defoe y él lo pasaba pues bastante peor que yo. Entonces... Y luego sí, me obligaba a escribir, tengo 3 blogs, uno que no hago casi nada de caso, otro que es para niños y otro, el acorde azul, que es el que manejo más. Entonces me obligaba un poco a todos los días a hacer una pequeña entrada en el blog porque veía que no podía. A causa de esto... escribí un día un poema que luego algunas os lo he mandado en vídeo. Cuando ya llegó junio, bueno, estuvimos en Pardilla hasta últimos de abril o así, y luego fuimos a nuestro lugar de residencia, que es Velilla de San Antonio, las dos terminales de Velilla. Y entonces allí la biblioteca me pidió que, como a otras personas, que escribiera sobre mi experiencia durante la pandemia. Entonces escribí este poema que dice: y yo no tenía palabras para contarlo. Lo nunca he visto, ni sentido, ni oído ocurrió. Y yo no tenía palabras para contarlo. Allí, en el lugar donde encuentro mi paisaje, empezó la tristeza y desamparo cuando el famoso estado de alarma. Pero yo seguía sin tener palabras para contarlo. Allí, donde respiro el mejor de los aires, empezó la primavera que me iba regalando flores mientras caminaba con una pequeña libertad por calles y caminos que me vieron nacer. Las palabras no volaban, pero sí lo hacían los vencejos en su trisar. Me asomaba a las ventanas y terrazas para mirar los paisajes nunca vistos de una autopista vacía de coches donde solo transitaban grandes camiones que iban y volvían pareciéndome ciegos en un asfalto irreconocible. Finalizó marzo. Tuvo que pasar abril y también mayo para seguir en este estado catatónico donde mis amigas, las palabras, habían huido porque esta pandemia nos iba sumergiendo a unos más que a otros en un virus que saltaba de lugares y personas hasta llevarse algunas para siempre. Fue entonces cuando yo quedé muda y las palabras decidieron no hacerme ni una pequeña visita. Y en esta batalla tan desigual, seguimos luchando, atisbando la luz de esa oscuridad en niebla donde andábamos y andamos metidas hasta que hoy, cuando ya llega junio, puedo retomar mi amistad con las palabras porque esta vez sí soy capaz de intentar contarlo. Pero hasta junio yo no podría escribir, me obligaba a escribir, pero no. Pero lo que sí, como ha contado un poco Carmen, como tenía una pequeña libertad de caminar por sitios donde no me veían, pues me iban surgiendo haikus. Entonces, los haikus sí que fueron capaces de hacerme escribir. Los haikus los he publicado
en Facebook alguno hay, en el Twitter, sobre todo en los blogs que tengo. Y un día decidí que por qué no los ponía en un libro. Y eso es lo que he hecho aquí. Mariano, ¿dónde te pones? ¿Qué cómo le das aquí al...? Ah, bueno, vale. Pues entonces os cuento. Haikus circulares pero no coincidentes. ¿Por qué este título? Este título me surgió, Carmen y yo tenemos una amiga en Burgos que le gustaba mucho una frase que le dije, ella lo estaba pasando un poquito mal, se llama María Ángeles Merino, y entonces le dije, el tiempo es circular pero no coincidente. Entonces le gustó esa frase. Y entonces pensé en el título, digo, pues puede ser bueno para lo que yo quiero hacer. Y así lo titulé, Haikus circulares pero no coincidentes. La portada del libro es, yo creo que Angelita la conoce. Es una casa que hay en Verdilla donde tiene este árbol que se llama el árbol del amor. Y no sé si también se llama el árbol de frutas o algo así, que da flores, esas flores tan bonitas, y es curioso porque no todos los años da flores. Entonces, yo pregunto allí y un año sí y otro no, parece que daba flores, pero desde que vino la pandemia yo no he visto flores en ese árbol, no sé por qué. No sé si este año se decidirá a salir las flores, que suelen ser en mayo o por ahí, cuando salen esos, por lo menos allí, en nuestra tierra. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que yo os voy a recitar los haikus, no todo el libro, pero por unos cuantos, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo las fotos y los haikus. Bueno, el primero, este es Angelita. Sí. El enebro. El enebro, que es como el árbol. Es el... bueno, María Ángeles sí que estaba allí en el enebro. Sí. Es como el emblema del pueblo. Y entonces esta foto, que parece que es el atardecer, no es el atardecer. Es el atardecer, pero visto desde... Es la parte este, es el reflejo del atardecer. Esta es la foto. Bueno, pues a ver. Pasa a la siguiente. ¿Pasas? ¿Esto vale? Vale. Este camino, mitad luz, mitad sombra, me invita a andar. En primavera, todo se derrumbó sin esperarlo. Vuelven los mirlos con pico dorado al jardín, donde pequeñas violetas crecen con indiferencia sus cantos, como tú y yo en los sueños dormidos. Flores de almendro, temporales y frágiles como las horas. Todo un dolor, desesperan personas por su impotencia. En lejanía se adivina la luz, tengo esperanza. Los ensueños son siluetas del arco iris en fondo gris. El mismo cielo, iguales nubes blancas que esta mañana. Mirada de agua, parpadeo reflejo en soledad. En Río Fresno,
La fuente de los pájaros es canto de agua. Siento el vacío, la nada sin el todo, mi compañía. Solo hay silencio, preguntan golondrinas, ¿qué está pasando? Llegó el verano, respiramos un poco con el calor. Vino el aire del tórrido estío, soñando con la antigua libertad, mientras mirábamos, ya sin miedo, las noches negras de la luna blanca. Olas del mar, en el atardecer, tienen su ritmo. Rayos de sol, me traen los paisajes y algún reposo. Puerta cerrada, ¿qué historia guardará en sus pasillos? Amanecer con vuelo de vencejos en su crisal. El viejo pozo, lleno de ciencia y agua, riega la huerta. Fugaz y rara, soplo de la inconstancia, felicidad. Si sale el sol y le acompaña al mar, lo tengo todo. Los girasoles miran muy entretenidos la luz de agosto. Rizado de olas, ¿por qué meces el agua que viene y va? Rosa de junio, si oigo al ruiseñor, leo a Oscar Wilde. Al caminar, los cielos de esta tarde me sorprendieron. En el ocaso, cuando llega la noche, sigue el calor. El mar ensaya con esta última luz pasos de baile. La rana observa, la mariposa vuela. ¿Quién tiene envidia? Rosa amarilla, ocultas en tus párpados alguna lágrima. Olas de otoño subían y bajaban en desconcierto. Captar las vivencias que se quedaron dentro y reconocerlas cuando vuelvo al lugar que me las dio, porque siempre estuvieron conmigo sin saberlo. Con paso lento el otoño se acerca, murria otra vez. Se fue el verano. La flor quita meriendas apareció. Brizar del viento, con el sol en la laguna, dos patos nada. Tarde tranquila, el pasado verano duerme su siesta. Suelo ser fiel a todo lo que pienso, me hace feliz. Amiga mía, la vida no descansa. Sigue adelante. En cauce seco, azules mariposas buscan el mar. En este camino, un día de septiembre, tú te marchaste. En el andamio, los albañiles miran un cielo añil. Y por la tarde, al enebro le acompaña el rosicler. Allá, a lo lejos, nubes de Magritte quieren hablar. La luz del olmo va pasando en las hojas de mis palabras. La gran nevada llegó con el invierno, la Filomena. Se va llegando la tarde invernal, la melancolía del agua se observa en los reflejos de las nubes grises que caminan en su propio silencio. El chorro de agua que se hiela en la fuente
es frío instante. Nieve de días, necesitas marcharte en silla espera. Grises las nubes, imagina la calma de un popular. Va amaneciendo en el último día de un año turbio. Y entre la niebla de mis años que fueron, busco un recuerdo. Casi desnudos, los árboles sin hojas quedan sin ropa. Vamos a la otra. El tiempo teje con líneas de hielo su propia huella. De amanecida, el invierno y su escarcha sueñan en blanco. Y de repente, la ruta del camino nos dejó quietos. Años de piedra permanecen inmóviles, belleza eterna. Son las palabras, imágenes que forman las otras vidas. Quedo dormida, las sombras de esta noche vendrán conmigo. ¿Se acabó? Bueno, ahora si queréis... se me ha olvidado la última. Yo me encontré sola ante la cascada siendo feliz. Frente, ahí, en fin, leer en vez de yo me encontré frente a la cascada, también es verdad, siendo feliz. Pues si queréis os cuento la historia de por qué hice esta foto, os cuento también la historia de cómo he ido haciendo las fotos. Íbamos a un pueblo que se llama Tubilla del Agua, ¿es? El Agua, sí. Entonces, ahí hay es un pueblo de la provincia de Burgos, más hacia el norte de Burgos, y allí hay un sitio que se llama el Pozo Azul, y es una maravilla. ¿Tú lo has visto, el coche? Sí. Es una maravilla. Y al pasar por la carretera, yo que voy siempre en el lado del acompañante del conductor, porque no me gusta conducir, y de repente vi así una ráfaga de una cascada. Bueno, vimos el Pozo Azul, hay que andar un poquito, es todo muy bonito, pero yo me quedé con la imagen de la cascada. Digo, pues tengo que verla. Y cogí un camino y me fui yo sola. Venía Mariano y mi hijo David y me fui andando. Digo, tiene que estar aquí la cascada. O sea, me fui sola, además no encontré a nadie en el camino y de repente me apareció la cascada sola para mí. O sea, me pareció un regalo. Y ya luego le hice el haiku. Así os puedo contar, de, si queréis, de cómo he hecho las fotos y luego me han surgido los haikus. No sea lo que quieras, o darle para atrás o para adelante. A ver si apino. A ver. Bueno, pues me entiendo desde el principio. Pues no, tío. Para atrás no va. Para atrás no va. No, sí. Porque habéis visto ahí fotos y sí os puedo contar, porque no son todas del año de la pandemia, de los años de la pandemia, sino otras que yo tenía durante mi camino, que es verdad, cuando el haiku también es eso, vas caminando y luego te van surgiendo los haikus y es que luego los tienes que regalar. Viene el, digamos, dicen que el inventor es un
es un monje japonés y luego uno de los más representantes de los haikus es Masoba Sok, que es pues un escritor japonés. Luego también he leído, si os habéis dado cuenta, que no era, según eran las estaciones del año, no siempre era un haiku, sino que yo he añadido. Esa es una estrofa china, o sea que he metido ahí a China y a Japón, que tiene cuatro versos. Ah, bueno, pues esto ya os he contado, la historia del árbol del amor. Y esa sí, sería de fuera de la pandemia, porque si no ha tenido flores. Sí, sí, esta es de fuera de la pandemia, porque ha habido años, es que aquello era una maravilla. Además, el árbol está la carretera, está el árbol, y luego pues puede coger así la perspectiva. No sé, a mí me encanta ese. Sí, ese bonita, este, el enebro, es que es el emblema de allí, porque subes allí al enebro y ves toda la tierra redonda, o sea, es que es una cosa... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, es especial, es subir la cuesta y parece que llegas y te apetece achucharle, porque está tan bonito. Sí, porque está ahí él solo, además tiene que tener muchísimos años, porque en algunas investigaciones que hemos hecho y tal, hay un escrito de 1780 o 80 y algo, donde habla que todo eso estaba poblado de árboles, pero que los talaron porque había muchos asesinatos, y había, o sea, la gente se escondía allí, robaban y se mataban y esas cosas, y entonces los talaron. Y yo no sé... ¿De cuándo está esto? Pero ya digo que es de 1700 y pico, el papel que vimos nosotros. Bueno, pasa al siguiente. Ah, esta lo hice este verano. Es que no sé cómo se llama este camino, pero me gustó. Es un camino, ¿veis? Que está todo lleno de... De estos árboles de monte, estos árboles ya son encinas. Encinas, pero el camino no sé cuál es. No sé el camino es. Pero vamos, con este árbol, con este camino subiendo, pues ya llegas allí cerca del famoso enebro. Entonces me llamó la atención el que estuviese en mitad sombra y mitad sol. Y por eso me surgió un haiku que lo apunté en mi cabeza y luego ya pues lo escribí. Esta fue un regalo que me hizo la naturaleza, porque parece en Campos de Monet y fue en el 2007. Entonces, subiendo por el monte Marcelo, por el camino ese, pues estábamos en primavera, porque no lo he vuelto a ver. O sea, sí que salen esas flores blancas y algo de azul, pero así toda esa mezcla, no sé, yo he ido a buscar esa foto y no la he vuelto a ver. Claro. No sé, un regalo que me hizo la naturaleza. Se parten cuadros todas. Sí. Todas las fotografías. Bueno, de almendros, pues... Bueno, todo el mundo, yo creo que tenemos muchas de almendros. Y esta no, esta es de Velilla. O sea, las fotos están hechas de donde yo nací y de donde vivimos. Claro. Y entonces hay un sitio que es una finca que se llama Peralta y está, el que está ya todo derruido, está mal, está todo lleno de almendros. Sí, bueno, cogí esta. En el libro no salen tan claras. Y también pues, le hice un haiku. Ah, esta también es de Velilla de San Antonio y era invierno, pero ya comienzo de primavera, como ahora y tal, y tenemos unas lagunas y entonces era el reflejo de la nube en el agua. Y también quedó bonito.
Bueno, y diréis, y Carmen ha dicho que las fotos son de Julio y David. Todo lo que sí. Es lo que he puesto, pero se las he regalado. Claro, para eso eres madre. Yo lo que le hice. Claro, claro. Y claro, ahora os estoy diciendo, yo esta la hice. No me sepáis. Que se las he regalado. Esta es la playa de los locos, de no sé si habéis estado en Suances. Y arriba del todo hay dos playas, y una de ellas es de la playa de los locos, que yo estoy enamorada de esta playa. Entonces, una vez, bueno, hay un mirador que se llama el Mirador de Suso, y yo creo que lo hice allí. Y yo, siempre que vamos a esta playa, o sea, siempre que vamos allí yo tengo que ver esta playa. Y entonces una vez, la última vez, no sé cuándo fue, había un señor y digo yo, la playa de los locos. Digo, es donde encuentro yo aquí mi cordura. Y entonces el señor me miró, tu cordura, me parece que sí que es igual de loca. El siguiente. Esta no es ni de Velilla ni de Pardilla. Y eso que tengo muchas, con muchos girasoles, porque allí hay muchas girasoles, pero esta es de cerca de Santo Domingo de Silos. Y es que también soy un poco desastre con las fotos, no las coloco bien, no sé, tengo un lío allí. Y luego he visto que sí, que tenía fotos, pero bueno, esa... Y ahora que lo dices, esa que se ve al fondo es la Peña Carazo, pues, que se ve desde muchos sitios. Sí, pues es en Santo Domingo de Silos. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pero queda en Burgos. Sí, sí. Este Angelita es el famoso río Fresno, que a mí tanto me gusta, que hay un manantial que se llama La Fuente de los Pájaros, que sabéis que escribí una novela sobre la Fuente de los Pájaros. Y entonces, de verdad que es un espectáculo en otoño ver las viñas con los colores de las viñas. Y este año, por ejemplo, estaban preciosas. Ahora sí, tienes que ir en un determinado momento, porque si no, en unos días, pues si no se va. Bueno, Carmen también allí en Gumbiel, ¿no? Sí, claro, son los colores de las colores. Sí, es muy bonita. Del tiempo de la vendimia. Sí, ¿eh? Que del tiempo de la vendimia. Pero no sé si es cuando ya se va la vendimia o cuando... bueno, sí. Tienen las hojas, las cepas, o sea que tiene que ser por esa... Y esta mariposa azul, pues esta está en el manantial ese de la Fuente de los Pájaros, pues luego hay el arroyo, este de Río Fresno, a veces, bastantes veces, está seco. Entonces, sobre todo en septiembre, están por allí volando mariposas azules, blancas, de colores, pero claro, una mariposa se mueve mucho y fui capaz de hacerle la foto. Había otras que tenía también más, pero estaban como... habían tirado por allí cables, no sé qué pasaba. Y bueno, esa no me gusta. Esa es preciosa, Y esta también fue otro regalo, porque fuimos allí al pueblo y también es de allí. Esta es un camino, y entonces yo recuerdo que cuando tenía 13 años dije, este paisaje nunca lo voy a olvidar. Y entonces fuimos por allí y había caído una buena nevada, y que no fue de ahora, de la Filomena, sino antes, y bueno, pues ahí le he puesto, y también, claro, pues me da para hacer haikus. Y la última, esta es curiosa, o sea, es extraña. Se llama el pueblo, ¿cómo se llama? Valdezate. Nunca me sale el nombre. Valdezate, ¿tú lo conoces? Sí. Valdezate tiene una iglesia que está en lo alto, como la mayoría de los pueblos de Castilla, y muchos pueblos que la iglesia está en lo alto. Bueno, pues fuimos allí y había helado. Entonces estaban telarañas heladas.
y esta, y tengo otras que sí que se ve la telaraña, pero luego al final cogí esta. Entonces, esta me salió, esta foto. Y luego aquí los expertos, si os fijáis bien, hay números dentro de la... A ver... Por aquí hay un 1, un 2, no sé, hay como dentro de, del redondel este de la molécula de agua, hay como un número. Y Mariano me dice que eso es efecto óptico. Muy racional. Las manchas. Ya, no, pero Julio, que sí. Sabéis que ha hecho física, sí. Pues también Julio, que ahí, sí. Mi hijo, el pequeño. Digo que ahí, eso a ver qué significa, porque ahí hay un 1 y hay tal. Efecto óptico. Pues nada, ya os he contado todo. Muy bonito. Muy bonito. Las fotos son maravillosas. Los haikus son muy bonitos, pero las fotos, es que las has elegido, pues de verdad, son maravillosas. Si queréis hacerme alguna pregunta o algo, pues.